Comunicado el Barça diciendo que efectivamente Messi se marcha. Claudia Collado, última hora. Ante estos últimos días sobre si se iba, si se quedaba en el FC Barcelona Leo Messi, pues bien, comunicado oficial y conjunto del FC Barcelona y de Leo Messi en el que se dice que no va a seguir el argentino en el club de su vida. Recordemos que Leo Messi ha jugado toda su vida, toda su etapa futbolística en el FC Barcelona. Comunicado oficial de última hora, hace apenas unos minutos el Barça lo ha colgado en su cuenta de Twitter y también en su página web. Leo Messi no va a seguir en el FC Barcelona. Olímpicos y de las dos medallas de oro conseguidas hoy por España, sin duda esta es, bueno, la gran noticia deportiva del día. Después de meses y meses de negociaciones, parece que finalmente no han llegado a un acuerdo. La actual dirección del club con Messi, Messi abandona definitivamente el Barça después efectivamente de tantos años en este club, el club de su vida. Ahora sí, José María Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con este asunto y con esa polémica que se ha generado en este pueblo de Badajoz. Decía yo que es un tema que viene. 9:57, vamos a ampliar esa información que les adelantábamos hace solamente unos minutos. Josep Pedrerol, presentador de Jugones y de Chiringuito, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, vaya noticia, ¿no? Vaya noticia, efectivamente. ¿Cuál es la razón? Si es que hay una sola razón por la que Messi no va a seguir en el Barça. ¿Qué ha pasado? Porque esto se daba prácticamente por hecho. Y esencialmente un problema económico. El padre es el que ha estado hablando con Laporta en las últimas horas y no ven claro el asunto económico. Además, también hay una serie de cosas que hay que cumplir porque impone la Liga de Fútbol y el Barça no es capaz de cumplirlas. El Barça no tiene dinero suficiente para hacer frente. También está el asunto de que han llegado a un acuerdo con un fondo de inversión, un acuerdo que no acepta el Madrid y tampoco quiere el Barça, y eso dificulta aún más la operación. Bueno, la realidad es que el Barça ha hecho un comunicado ahora mismo y dice que Messi no puede seguir en el club, a pesar del acuerdo al que había llegado. Hay que profundizar. Esta noche tenemos un programa especial en el Chiringuito y hay que definir por qué el padre de Leo Messi no veía claro el contrato. Creo que estamos en ese punto. Estoy recibiendo un montón de mensajes y llamadas ahora mismo. ¿Por qué Jorge Messi no ha visto claro el contrato que el Barça le planteaba? Sí, yo creo que hay un tema que va mucho más allá de simplemente si el equipo estará bien, si habrá buenos jugadores, buenos compañeros. Creo que hay un tema también de fiscalidad. Ya tuvo Messi un problema con la justicia. Jorge Messi no quiere ningún tipo de problema ahí. Entonces yo creo que el problema está en el acuerdo, en las cantidades y en la forma de llevar a cabo el pago del Barça a Leo Messi. Josep, te pido que sigas ahí, ahora enseguida volvemos a preguntarte, pero tenemos aquí a nuestro compañero Javi Fuente, que nos va a contar los últimos datos, las últimas reacciones que tenemos con esta noticia de impacto. Bueno, la noticia es un bombazo en Argentina, imagínense cómo están. La situación es que todo se rompe este mediodía con una comida con sus representantes, con el padre de, con Jorge Messi, que es el manda más, el que manda en su vida, en todo, y realmente ha sido un bombazo. Las situaciones ahora mismo en Barcelona están en shock. También los propios jugadores del Barcelona, los capitanes que no se lo creían, contaban con Messi en todo momento para esta temporada. Y realmente las reacciones se están produciendo, incluso ahora, ¿dónde va a ir Messi? ¿Qué está pasando? ¿En qué posición queda Laporta? La situación se abre un abanico de posibilidades tremendo. Eso te iba a preguntar, Javi. Sí, bombazo para Laporta. Muy mala noticia para Laporta. La peor de las noticias para Laporta es que no siga Leo Messi, porque el Barça se queda sin estrellas. Es que no tiene ni una estrella, en este caso, porque no han podido fichar. Está la situación económicamente mal y la realidad es la que es. El Barça se queda sin el mejor jugador del planeta. Josep, ¿dónde va el mejor jugador del planeta? ¿Tenemos algún tipo de información? Bueno, vamos a ver, en una reunión que tuvo Sergio Ramos antes de marcharse con Florentino Pérez, le dijo a Florentino: presidente, el PSG me ha dicho que van a hacer un equipazo con Messi y conmigo. Pues ahora mismo el PSG es el candidato número uno para que sea el destino de Messi. Y eso facilitaría que Mbappé llegase al Real Madrid. ¿El Real Madrid descartado, Josep? Sí, el Real Madrid. Se parte. Eso sí sería un bombazo. Imagínate el notición. Eso sí que daría vuelta a la Liga y al fútbol del Mundial. Lo intentó el Madrid, hablando incluso de dinero hace algunos años, pero no, lo de Messi y el Madrid no es posible, porque el Madrid cuenta con Mbappé. Mbappé es el futuro, y si Messi va al PSG, el PSG sí tiene una excusa para dejar marchar a Mbappé este verano. Josep, rápidamente, ¿vas a volver de tus vacaciones para contar el bombazo? Pues sí, Messi me ha fastidiado las vacaciones 2 años seguidos. Es verdad que el año pasado, efectivamente, porque se iba, también por el burofax especiales. Por el burofax de Messi. Pero bueno, es una pena. Hombre, hay una mínima posibilidad. Me dicen que hay un 1% de posibilidades de que Messi se quede, 1%.
agarrémonos a eso, ¿no? Hoy explicaremos qué va a pasar, cómo, pero claro, el comunicado del Barça lo deja claro, ¿no? No puede haber un órdago ahí. Laporta tiene una cosa también. Laporta es muy majo, pero cuando se cabrea de verdad. Y a lo mejor ha dicho en un momento dado, lo de Messi, los caprichos de Messi, ya está bien. Ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Una última pregunta, Pedrerol. Josep, que nos quedamos sin tiempo. Si yo te pregunto, ¿Messi se marcha porque quería cobrar más de lo que iba a cobrar? ¿Me dices que sí? Yo te digo que Messi quería cobrar lo que tenía pactado cobrar y no se iba a rebajar la ficha. De acuerdo, pues ahí lo dejamos. Atentos a ese especial de El Chiringuito. Estamos pendientes, toda la información allí. Gracias, Josep. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues así es la actualidad y ese es el periodismo. Que a las 12 El Chiringuito. Que ya volverán las vacaciones. Un saludo. Ahora el informe. Deportes de última hora. Leo Messi, el argentino, no va a seguir en el Fútbol Club Barcelona. Óscar. ¿Qué tal, Inés? Pues es una noticia que acabamos de conocer hace nada, escasos minutos, ¿eh? El vuelco que ha dado la situación después de 21 años de Leo Messi en el Barça, giro radical en el futuro del argentino. Laporta no se cansó de decir que todo iba bien, que era cuestión de tiempo. Lo hemos estado escuchando durante todo el verano decir eso, porque desde que acabó la temporada era el objetivo renovar a Messi, pero todo ha cambiado. Con este comunicado que acaba de publicar el Fútbol Club Barcelona, lo voy a leer íntegramente debido a la importancia del caso. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barça y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Y entre paréntesis, normativa de la Liga Española, es decir, que está acusando veladamente a la Liga de no poder escribir a Leo Messi por el límite salarial. Ante esta situación, Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. Y continúo, último párrafo. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Este es el comunicado íntegro del Fútbol Club Barcelona respecto a esta noticia de última hora que les estamos contando. Nos vamos a ir a Barcelona con nuestro compañero Marc Fuster, que ha estado siguiendo la información de esta renovación, de esta no renovación finalmente de Leo Messi, a que nos cuente la última hora. Marc, ¿qué tal? Cuéntanos. Sí, Óscar, la noticia que ningún culé quería escuchar, el Barça lo ha notificado. Leo Messi no seguirá siendo jugador del Barça, no hay acuerdo de renovación. En el comunicado dice que pese al acuerdo que había entre el club y el jugador, no se podrá formalizar a causa de obstáculos económicos y estructurales. Así que después del 25 de agosto del pasado año, en el que se notificaba que Leo Messi quería salir del club, hoy el Barça hace oficial que Leo Messi ya no es jugador del Barça. Gracias, Marc. Un palo sin duda para todos los culés y para todos los amantes de la Liga del Fútbol Español que hemos visto crecer a este futbolista. Esta es imagen de anoche, la dábamos en el informativo de la noche, Leo Messi llegando a Barcelona. Entonces se había firmado el acuerdo de la Liga con el fondo de inversión CVC. Parecía que el Barça iba a poder entrar en el límite salarial y que iba a poder inscribir finalmente a Leo Messi, que el argentino llegaba para firmar su renovación y que se iba a anunciar los próximos días porque el Barça juega al Gamper el próximo domingo. Por cierto, el Gamper que se va a ver aquí en La Sexta. Veremos a ver qué dice la afición del Barça con respecto a esto de Leo Messi, lo vamos a ver el domingo. Y fíjense esta otra imagen que les vamos a contar también de última hora, porque Leo Messi es significativo, ha seguido a Sergio Ramos en los últimos minutos en su Instagram. Sergio Ramos, ya saben que este año ha fichado por el Paris Saint-Germain. Y Leo Messi acaba de seguir a Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain. Hace unos días también veíamos una foto de Leo Messi con Neymar y con varios jugadores del Paris Saint-Germain. Así que todo apunta, son especulaciones ahora mismo porque no hay nada confirmado. Lo que sí está confirmado es que Leo Messi, lo ha dicho el Barça, no va a seguir en el FC Barcelona después de 21 años, de 21 temporadas. De esta noticia de última hora, sin duda es la noticia deportiva de la tarde, de la jornada, puede también que de la temporada. Como decimos, Leo Messi no va a seguir en el Fútbol Club Barcelona. Hoy va a ser un día histórico para este club. No jugará esta temporada próxima, que empieza en apenas dentro de 9 días, con el Fútbol Club Barcelona, el astro argentino. Bueno, pues seguimos con más cosas de este juego. Bueno, pues retomamos esa noticia de última hora. Leo Messi no va a seguir en el Fútbol Club Barcelona, no va a estar en la próxima temporada. Josep Pedrerol, periodista de La Sexta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es sin duda la gran noticia, sí. Inesperada, ¿no? Inesperada, porque las últimas horas eran positivas en cuanto a las reuniones, parecía que estaba cerca.
incluso el acuerdo de la Liga con un fondo de inversiones que facilitaría que el Barça recibiera una cantidad importante de dinero. Todo parecía que lo ponía fácil, ¿no? Pero había una reunión de Laporta, presidente del Barça, con Jorge Messi, el padre del futbolista, y ahora el comunicado: Messi no va a seguir en el Barça. Es por un problema esencialmente económico. Un problema económico, el padre de Leo Messi no ve clara la operación. Habrá que indagar más, qué ha ocurrido, por qué lo que parecía que estaba hecho se ha roto, pero la noticia es que ahora mismo Messi está fuera del Barça y quizá muy cerca del Paris Saint-Germain. ¿Qué sabemos, Josep, de esas negociaciones de última hora entre el jugador, el padre del jugador y el club? Pues sabemos que el padre del jugador estaba muy preocupado esencialmente por el asunto fiscal, ¿no? Messi tuvo problemas ya con Hacienda, como todos sabéis, y eso evidentemente le preocupaba mucho a Jorge Messi, que ha estado mirando detalle a detalle cualquier cosa del contrato, ¿no? El Barça argumenta que no es posible llegar al acuerdo con Leo Messi porque la Liga tampoco lo pone fácil, ¿no? Ahí el papel de la Liga es muy analizable también, con el fondo de inversiones, de si el Barça ha estado por la labor de ese fondo de inversiones de que se firme ese acuerdo durante los próximos 40 años o no. Pero la realidad es que es un tema económico. Aquí lo que se habla es un tema económico y algo del contrato que al Jorge Messi no le ha gustado. Y lo que deja claro el Barça en el comunicado es: estaba todo acordado y se ha roto. Ahora hay que saber por qué se ha roto. ¿Quién ha roto eso? Se argumentará que la Liga tiene la culpa, que lo pone muy difícil, pone muchos obstáculos. Pero hay que ver también, ¿acaso Messi ha intentado rebajarse el contrato o no ha aceptado la rebaja? Vamos a escuchar... Hay muchas preguntas en el aire ahora mismo. Sí, sí, vamos a escuchar, Josep, lo que decía precisamente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en las últimas horas, porque pedía más flexibilidad para que precisamente se quedara pues el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Querríamos, pues si es posible, más flexibilidad por parte de la Liga, tal y como han hecho otras ligas del continente. Es el mejor jugador del mundo y tenerlo en la Liga pues siempre ayuda a promover la Liga por todo el mundo. Josep, ¿cuántas preguntas nos quedan ahora mismo en el aire, no? Muchas preguntas. Si Messi ha hecho todo lo posible para ficharle, si al final ha sido un mosqueo de Laporta, es decir, hasta aquí hemos llegado, no puedo afrontar la operación Messi. Si efectivamente la Liga ha jugado una cosa públicamente y a la contraria en privado. Si la Liga ha puesto problemas a Laporta para que Messi efectivamente se quede, o si ha ayudado y no ha sido suficiente. Efectivamente, muchas preguntas. El Barça va a lanzar el mensaje de que la Liga tiene la culpa, de que la Liga lo ha puesto muy difícil. Otra de las preguntas que se quedan en el aire es: ¿cuál va a ser el futuro del jugador? Nosotros contamos una reunión que se produjo con Sergio Ramos antes de marcharse del Real Madrid, y le dijo a Florentino Pérez en una reunión, le dijo: presidente, en el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo con Messi y conmigo. Ramos ya está en el PSG. Y también en el aire, ¿qué va a pasar con el FC Barcelona de cara a esta temporada? Leo Messi es una pieza fundamental dentro del equipo. Claro, todo se está fraguando en torno a Leo Messi, pero también es verdad que Messi gana una cantidad astronómica. Había jugadores del Barça de la primera plantilla que no querían bajarse la ficha. Basta. Yo me bajo la ficha para que Messi siga ganando lo mismo. Messi está ganando una cifra astronómica de 140 millones le paga el Barça al año. Al final hablamos de mucho dinero, ¿no? Entonces, con ese dinero se pueden fichar a jugadores, sí, pero hay tiempo todavía, pero es un Barça nuevo. Sobre todo yo lo que noto es el shock del barcelonismo. Es un golpe muy duro. Y más duro puede ser en caso de que Messi se vaya al PSG y eso facilite que Mbappé llegue este mes al Real Madrid. Eso para el barcelonismo sería lo peor. ¿Pero crees realmente que habría posibilidades de que eso ocurriera, Josep? Sí. Si Messi va al PSG, es mucho más fácil que Mbappé llegue al Real Madrid. El Real Madrid está deseando que Messi vaya al PSG. De una forma de hablar, ¿eh? La única forma que tiene el GEC Saint-Germain de justificar la marcha de Mbappé sería trayendo a Messi, la única. Y en cualquier caso, esa marcha de Leo Messi del FC Barcelona, ¿crees que ya no hay marcha atrás, que es definitiva absolutamente? Yo no creo que un comunicado, sobre todo un comunicado del Barça, sea un órdago a la Liga. No, claro, en el comunicado se habla del acuerdo que estaba establecido, al finalmente no se ha podido formalizar, no sé qué, y por las dificultades de la Liga. No sé si es un órdago de buscar que reaccione la Liga y baje las pretensiones e intente hacer más fácil la inscripción de Leo Messi en la Liga. No creo que sea que se utilice un comunicado para intentar presionar a Tebas. Me parecería muy extraño, pero Laporta es un personaje que también se maneja muy bien en las negociaciones, ¿no? Yo creo que Laporta llegó un momento en que ha dicho: hasta aquí podemos llegar, esto no puede ser, no puedo hacer frente a la operación y a ver cómo lo anunciamos, ¿no? Y se anuncia en un comunicado. Es todo muy triste, ¿eh? Veremos cómo sale Messi de todo esto.
Aquí hay que explicar muy claramente si Messi se ha bajado la ficha o no ha querido bajarse la ficha. Porque si él se baja la ficha, las condiciones las baja Messi, seguro que puede continuar. ¿Cómo queda la imagen de Messi en este momento? Ojalá lo que decías tú, en ese 1% de posibilidades, de que sea un órdago, de que algo cambie en las próximas horas. Pero yo veo a Messi lejos del Barça, sí. Una pena. En cualquier caso, dentro de unas horas, no sé si podremos tener más información y si podrás contarnos desde Juanes, desde el Chiringuito, en las próximas horas, poder un poco dilucidar un poco qué es lo que ha pasado para que se rompan definitivamente, sí, esas relaciones entre Leo Messi y el FC Barcelona, ¿no? Sí, incluso la esperanza de que alguien del Barça salga a explicarlo. En el vestuario, la verdad es que hasta hace muy poco no se lo creían. Y ahora, hace un minuto que hemos contactado con un futbolista muy importante y conocido de Messi, con el que tiene muy buena relación, tampoco se lo acababa de creer. O no entendían que fuese definitivo. Sobre todo los jugadores no entienden el cambio. Lo que estaba hecho, de golpe se rompe. Es algo que nos falla a nosotros conocer. Y esperemos que alguien del Barça dé la cara y a las 12 de la noche estaremos ahí en el Chiringuito para contarlo en Mega. Perfecto, pues con esta cita nos quedamos, Josep. Muchísimas gracias por este análisis. Volveremos a ti si se produce alguna reacción importante, porque, gracias, Josep, tenemos que decir que esta noticia, esta marcha de Leo Messi del FC Barcelona está teniendo ya repercusión internacional. Claudia Collado, redacción, cuéntanos. Sí, porque esta noticia, la de que Messi no va a seguir en el FC Barcelona, es una noticia de alcance mundial. Lo ha comunicado el FC Barcelona hace apenas unos minutos y todos los digitales de todas partes del mundo están haciendo eco de esta noticia. Periódicos argentinos, de donde es Leo Messi, como Infobae Oficial Barcelona, comunicó que Lionel Messi no seguirá en el FC Barcelona. También Clarín, uno de los más leídos ahí en Argentina. Conmoción en el fútbol, es oficial, Lionel Messi se va del Barcelona, la bomba explota en España, retumba en Argentina y se expande por todo el mundo. También se ha hecho eco de esta noticia digitales de Bélgica, de Francia, del Reino Unido, y es que Leo Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, 35 títulos ha ganado con el FC Barcelona, llegó al Barça con 12 años, hace 32 años, y ha ganado, como decimos, 35 títulos, entre ellos 3 balones de oro, así que estamos hablando sin duda de una de las estrellas a nivel mundial de este deporte que hoy, como estamos contando, abandona el FC Barcelona. Sin duda es la noticia de la tarde, una noticia de alcance internacional. Se daba a conocer esta misma tarde, hace apenas unos minutos, la avanzaba el diario Marca, después lo confirmaba el propio club, el FC Barcelona. Óscar Rincón, en redacción de deportes, cuéntanos cuál es la última hora. Pues la última hora, Inés, es que estamos todos buscando información. Hemos hablado con el Barça y desde el club nos cuentan que no hay previsto, de momento, en las próximas horas, dar ninguna rueda de prensa ni explicar nada de este asunto por parte ni de Laporta ni de ningún portavoz del club. Lógicamente hay muchas cosas que explicar. ¿Por qué este giro de última hora? ¿Por qué esta despedida de Leo Messi? Es un jugador que le ha dado todo al Barça, que le ha hecho grandísimo, y le despiden con un comunicado que ha salido, que se ha visto que ha sido redactado en apenas 10 minutos. Que no tiene nada más. ¿Por qué despiden así a Leo Messi? ¿Por qué ese giro en los acontecimientos? Bueno, pues esperemos que pronto nos lo cuenten, que el Barça dé alguna rueda de prensa y que Laporta dé la cara, ¿no? Porque esta situación lo requiere, sobre todo los aficionados al fútbol y los socios del FC Barcelona, pues están esperando que alguien les explique qué ha pasado con esta noticia que hemos contado, pues eso, a las 8:01 de la tarde, cuando empezaba el informativo, y que seguro que va a dar la vuelta al mundo, Inés. Bueno, pues es esa última hora. Vamos a seguir muy pendientes de esa información, de todo lo que dé de sí esta noticia importantísima en el mundo de deportes, la marcha de Leo Messi del FC Barcelona a lo largo de este informativo. Seguimos avanzando con 8:38 de la tarde. En este punto volvemos a la redacción de deportes. Óscar Rincón, ¿sabemos algo más de ese comunicado del Barça que definitivamente desvincula a Leo Messi del club? ¿Qué tal, Inés? Muy buenas. Nada oficial. Lo que sí sabemos es cosas que se van filtrando desde Barcelona. Por ejemplo, lo que no le gustaba a Leo Messi, algo que le ha echado para atrás, es la planificación deportiva que estaba realizando el FC Barcelona. Recordemos que se fichó a Sergio Kun Agüero, que es muy amigo íntimo de Leo Messi, para que Leo estuviera contento, pero algo ha cambiado en las últimas horas. El Barça
como tenía que ajustarse al fair play financiero, igual tenía que hacer salir a algún futbolista. Algo no le ha gustado a Leo Messi de la planificación y eso ha sido clave para esta repentina decisión. Como contábamos antes, de momento no hay previsto que hable ningún jugador, ningún directivo del FC Barcelona, ni tampoco Joan Laporta. Pero parece muy extraño que el Barça despida a Leo Messi, que es el jugador que le ha hecho grande en los últimos años, en un comunicado con únicamente 12 líneas. Si queréis, para la gente que se está incorporando ahora, es la noticia del día, podemos recordar lo que decía el FC Barcelona en este comunicado en el que ha anunciado que Leo Messi no va a seguir en el FC Barcelona. Decía que a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barça y Leo Messi con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Y entre paréntesis pone normativa de la Liga Española, es decir, que él está pasando la pelota, está culpando veladamente a la Liga de que Leo Messi no siga. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente, finalmente, que no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Con este comunicado de dada de 12 líneas ha despedido el Barça poco antes de las 8 de la tarde, a las 7 y 52 minutos que ha empezado a echar humo la reacción, ha despedido el Barça a su jugador emblemático, al jugador más importante de la historia, que yo creo que ha superado incluso la importancia que tuvo en su día Johan Cruyff. Así que expectantes, Inés, de que hable alguien del Barça y que podamos tener alguna noticia más de qué ha pasado para que dé este giro de guión el acontecimiento, en la no continuidad de Leo Messi en el FC Barcelona. Bueno, pues a la espera, gracias Óscar, de que alguien desde por parte del FC Barcelona se refiera a este asunto. Vamos a analizar esas claves con Josep Pedrerol. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Claro, es que se generan muchas preguntas, ¿no? Sobre todo porque ayer estaba todo prácticamente arreglado, ¿no? ¿Qué ha cambiado las últimas horas? En el comunicado, efectivamente, como decía Óscar, hay un mensaje a la Liga. Se lanza desde sectores cercanos al club que Laporta ha buscado lanzar la chinita a Tebas para que Tebas reaccione. O sea, que es un órdago utilizando un comunicado. Me parece un poco exagerado hacerlo así, pero sería una forma de verlo. La otra, que al final Jorge Messi ha dicho que las condiciones no le gustaban. Otra, que entiende el padre de Leo Messi que no se cumplen las condiciones que garanticen un contrato, pues el que por lo menos merecería su hijo, ¿no? Recordemos además que Messi tuvo problemas con Hacienda. Hay temas muy delicados que el padre de Leo Messi quiere que estén absolutamente atados, ¿no? Y luego está claro que Messi no ha querido rebajarse las cantidades económicas, que facilitarían todo mucho más, ¿no? Con lo cual hay muchas preguntas ahora mismo. Lo que pasa es que en Francia está hablando ya. En Francia, fuentes cercanas al club dicen que no, que el PSG no quiere a Messi. Yo puedo decir que el PSG quiere a Messi. ¿Y qué pasaría entonces? Hay muchos madridistas diciendo, ¿y qué pasa ahora? Si Messi se va al PSG, Mbappé estaría más cerca del Real Madrid. Pero eso sería ya una segunda parte. Lo triste del caso es que Messi estaba fuera del Barça, ya no tenía ficha. Pero Messi puede estar fuera la temporada que viene, eso es muy duro para todos. Sorprende un poco, Josep, que siendo lo que ha sido Leo Messi para el FC Barcelona, el club se despida de él con un comunicado de apenas 12 líneas. ¿Cómo se explica? Claro, ¿cómo queda el futbolista? Por eso me parece incluso raro la forma de despedirse, ¿no? Por eso toma algo de cuerpo aquellos que dicen que es un órdago a Tebas para que Tebas flexibilice la posibilidad de inscribir a Messi en la Liga de Fútbol, ¿no? Porque efectivamente es un poco triste un comunicado, ¿no? En fin, también, ¿cómo quedaría Leo Messi? Si la gente sabe que Leo Messi no ha aceptado bajarse las condiciones económicas como el Barça requería por la grave situación que está atravesando, ¿cómo quedaría Leo Messi? ¿Cómo queda Leo Messi si se va mañana al PSG? Es duro. Y también, ¿cómo queda el culé? ¿Cómo queda el culé si ve que gracias a Messi Mbappé llega al Real Madrid? Hay muchas cosas que de verdad que ahora que hay que analizar y que hoy a las 12 de la noche haremos en el chiringuito. En este comunicado del FC Barcelona, y lo estabas comentando ahora mismo, se hablaba de esos desencuentros económicos, como decías, Josep, pero también, según la prensa deportiva, mencionan que podría tener algo que ver la petición de Leo Messi de que compartiera vestuario Cristian Romero en el FC Barcelona. Eso es algo que desde el entorno de Leo Messi están intentando desmentir, ¿no? Es decir, que no quieren que Messi quede como que se va por un capricho, porque quería imponer a un futbolista y no se lo han permitido y por eso Messi dice que no firma, ¿no? Eso el entorno de Messi lo está desmintiendo, aunque efectivamente es algo que se ha barajado también. Messi es cierto que ve que la plantilla se va a debilitar, que se fichan a pocos jugadores y que situación es. Pero bueno, también hay que analizarlo. Se debilita la plantilla porque Messi quiere cobrar lo que está cobrando. O sea, todo no es posible. Y el Barça con una ruina económica muy salvaje, ¿no? Y además coincide todo esto con ese acuerdo de la Liga con un fondo de inversiones que no gusta ni al Real Madrid ni al Barça.
que entienden que es hipotecar a los equipos de fútbol con un fondo de inversiones durante los próximos 40 años y que eso no se puede hacer. Lo que está claro, Josep, es que esto es un palo tremendo para el Fútbol Club Barcelona, pero también para la Liga. Sí, es un palo para la Liga, es un palo para la Liga. Digamos que la Liga, claro, en caso de que Messi llegase, pues sería lo que ganas de los columpios, lo pierdes de los toboganes casi, ¿no? O sea, se va uno y llega otro, pero sería un palo muy duro. Yo creo que eso es... Y por eso en esa parte yo dejaría todavía abierta, a pesar del comunicado, un 10% de posibilidades a que algo pueda pasar. Porque efectivamente la Liga, el golpe a la Liga es muy fuerte. Y Tebas lo defiende, ¿eso no? ¿Cómo queda Tebas cuando el comunicado del Barça le lanza los cañones, los enfoca hacia Javier Tebas? ¿Cuál será la reacción de la Liga en este momento? No sabemos si el Barça ha jugado fuerte, porque estaba arreglado todo. Entonces, en estas últimas horas, aquí estamos jugando una partida de ajedrez. ¿Hay algún órdago o no? ¿O no? Sí, o de rabia. O de rabia, ¿no? O de rabia. Gracias, Josep, por las claves. Nosotros nos vamos a la redacción para ver esas reacciones internacionales enseguida. Enseguida volvemos. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Es la noticia de la tarde. Leo Messi y el Fútbol Club Barcelona rompen relaciones. El astro argentino dejará el club. No seguirá en esta próxima temporada. Óscar Rincón, redacción Sexta Deportes. ¿Qué más sabemos? Pues, ¿qué tal, Inés? Muy buenas. Va llegando poco a poco las noticias. Y por la primera noticia oficial, el Barça ha anunciado que mañana va a haber una rueda de prensa oficial de su presidente, de Joan Laporta. En esa rueda de prensa, Joan Laporta, el presidente, tiene que desvelar muchas incógnitas del giro que ha dado radical esta no continuidad de Leo Messi. Cuando parecía que Leo Messi iba a seguir en el Barça, Laporta durante todo este verano se ha cansado de decir: va bien la cosa. Nunca ha llegado a ser muy rotundo diciendo que se va a hacer seguro, pero siempre ha dicho: las cosas van bien. De repente, ayer se anunció el acuerdo de la Liga con el fondo de inversión CVC. Todo se ha precipitado. Parecía en un principio que se precipitaba para bien, que el Barça podía entrar dentro del límite salarial, pero todo lo contrario. El Barça hoy, el Real Madrid hoy, ha emitido un comunicado diciendo que no va a aceptar ese acuerdo de la Liga con CVC, y de repente, al rato, el Barça anuncia la no continuidad de Leo Messi. Si tienen o no relación el comunicado del Real Madrid con el comunicado del Barça, lo sabremos seguramente en esa rueda de prensa que va a dar mañana el presidente del Barça, seguramente una de las más concurridas, donde va a haber más prensa y donde más preguntas va a tener que responder el presidente del Barça. Bueno, pues con todas las preguntas en el aire, la Sexta les va a ofrecer una programación especial. Justo cuando acabe el intermedio, a las 22:43, habrá una emisión de la entrevista que le hizo Jordi Évole en esta casa a Leo Messi, al astro argentino, y justo después, a las 12 de la noche, atención, porque habrá un especial chiringuito con Josep Pedrerol, que interrumpe sus vacaciones para traerles la última hora y todo el análisis de esta noticia de altísimo impacto. Como ya les hemos avanzado, mañana Joan Laporta dará esta rueda de prensa a las 11, precisamente sobre Laporta. Les contamos que Messi era la gran promesa de su candidatura a las elecciones del Fútbol Club Barcelona. Al final no lo ha conseguido. Ha intentado negociar bajadas salariales de otros jugadores, incluso ha intentado pactar con la Liga. No ha podido ser, no ha conseguido que el argentino se quede en el club azulgrana. Era cuestión de horas. Bé, estem fent el possible i encara no està resolt del tot, però progresa bé. La renovación de Leo Messi por el Barça estaba casi hecha. Todo progresa adecuadamente, ¿vale? Estoy convencido que Leo continuará ganando y compitiendo con el Barça. Solo faltaba ayuda de la Liga. Querríamos, pues si es posible, más flexibilidad por parte de la Liga, tal y como han hecho otras ligas del continente. Son las normas que hay que cumplir, pero es que las tiene que cumplir desde el Alcorcón hasta el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es el mejor jugador del mundo y tenerlo en la Liga pues siempre ayuda a promover la Liga por todo el mundo. Era su gran promesa. Nosaltres intentarem doncs que continuï, perquè és el millor jugador de la història. Quería que el mejor jugador se quedara. Faré tot el que pugui. Però bueno, ell ja ho sap. Por eso Laporta lo ha intentado todo. Todo va bien. Todo va bien. Ha negociado bajadas salariales de jugadores de la primera plantilla. Pensa que vam dir que faríem tot el possible dins de les possibilitats del Barça. Pero al final no ha podido evitar que Leo Messi se marche del Barça 21 años después. Pues esta marcha de Leo Messi ha sorprendido a la afición, a los medios de comunicación aquí en España, pero también Claudia Collado ha pillado con el pie cambiado a la prensa internacional, pero sobre todo a la Argentina, ¿verdad?
Sí, de hecho, todos los periódicos de todas partes del mundo llevan en portada esta noticia. Es una noticia de alcance mundial, la que hemos conocido de que Leo Messi no va a seguir en el FC Barcelona. Sobre todo la prensa argentina, de donde es Leo Messi, por ejemplo, uno de los periódicos más leídos allí, Infobae, oficial. El Barcelona comunicó que Leo Messi no seguirá en el club. Clarín, uno de los periódicos también más consultados y más leídos ahí en Argentina, lo titula así: conmoción en el fútbol, es oficial, Leo Messi se va de Barcelona. La bomba explota en España, retumba en Argentina y se expande por todo el mundo. También ocupa portadas de los principales periódicos en Bélgica, en Francia, Leo Messi deja el FC Barcelona. También en Reino Unido, Leo Messi deja el Barcelona tras obstáculos que frustraron la renovación de contrato. Y fijaos hasta dónde llega esta noticia de alcance mundial, porque en Estados Unidos, donde el fútbol no es uno de los principales deportes, como pasa aquí en Europa, la marcha de Leo Messi es portada incluso hasta del New York Times. Así que, como veis, la noticia ha pillado por sorpresa a todos los medios de comunicación que se están haciendo eco de esa marcha, de ese no acuerdo finalmente entre... Impacto que no afecta solamente al FC Barcelona. Leo Messi lleva vinculado a ese club desde que llegara de Argentina con 12 años. Allí ha conseguido todos los récords, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas de la historia. En total, con el Barça ha jugado casi 800 partidos y ha marcado casi 700 goles. Entró con solo 12 años al FC Barcelona y desde que estaba en la cantera ya destacaba por su habilidad en el regate y en el gol. Casi 700 tantos que le han valido al club catalán 35 trofeos, 4 Champions, 10 Ligas y 7 Copas del Rey. Messi debutó en el primer equipo en 2003 en un amistoso contra el Oporto y desde entonces ha destacado por su liderazgo y por un fútbol sencillamente espectacular. Pero ahora se va por los problemas económicos del Barcelona, tal y como ha anunciado el club en este comunicado. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Sí, en este tuit, con esta foto de la que hasta ahora era su estrella, este pequeño gran jugador ha conseguido, gracias a su destreza con el esférico, Messi, 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 gol. 6 balones de oro y 6 botas de oro, temido por sus grandes rivales y muchas veces comparado con otros jugadores como Cristiano Ronaldo, con el que disputó durante años el famoso Clásico Nacional. Una marcha que estuvo a punto de producirse la pasada temporada, pero que finalmente deja ahora al Barcelona huérfano de uno de los mejores futbolistas de todo el mundo. Bueno, pues nos vamos precisamente a Barcelona, al Camp Nou. Marc Fuster, es el epicentro de este terremoto deportivo. ¿Cómo se ha recogido ahí la noticia? Sí, ahora mismo la sensación es que se acaba una de las etapas más gloriosas del club, con tan solo 15 líneas en un comunicado en el que parece que el Barça apunta directamente a la Liga. El club alega obstáculos económicos y estructurales y habla de la Liga. Son 15 líneas para despedir al que en teoría es el mejor jugador de la historia del propio club. Lo que parece que mañana Joan Laporta tendrá que dar muchas explicaciones. Hoy a las 19:45 saltaba esa bomba, ese comunicado oficial del Barça, para contar que Leo Messi no seguiría. El jugador ayer tenía ciertas dudas sobre la planificación deportiva que estaba llevando a cabo el Barça, pero lo que os podemos contar es que el jugador está muy triste y muy decepcionado, porque daba por hecho que hoy, que esta tarde, se tenía que hacer el comunicado oficial. De hecho, hace meses que estaba preparado ese vídeo en el que Leo Messi comunicaba a los culés que seguía, y hoy es un día triste para todos ellos porque es la noticia que ninguno de ellos quería escuchar. Bueno, pues recordamos esa programación especial que va a tener lugar en La Sexta esta noche para traerles toda la información sobre esta marcha de Leo Messi del FC Barcelona. Justo cuando termine el intermedio, a las 22:43, se va a emitir esa entrevista que le hizo Jordi Évole aquí en La Sexta a Leo Messi. Después, a las 12, un especial del Chiringuito con Josep Pedrerol, que, por cierto, hizo una promesa. Josep, está. Bueno, no la tenemos, se la vamos a trasladar a ustedes. Les recuerdo que Josep Pedrerol en esta casa dijo que si Leo Messi y Sergio Ramos se marchaban del fútbol español, él dimitiría de jugones. Esperemos que no lo cumpla, se lo preguntaremos esta misma noche. Él nos analizará las claves a las 12. Pedrerol, ¿estás por ahí?
Sí, qué ganas tienes de que te imita, ¿eh? ¿Cómo se te nota? Pues ninguna ganas. No, yo lo que no tengo ganas es de que Leo Messi se vaya. Y es verdad que el comunicado lo dice. Hay una leve esperanza, porque cuenta algún compañero que está bien informado, que puede ser un órdago a la desesperada de Laporta a Tebas. Pónmelo fácil para que Messi se quede. Y si quieres que la Liga sea la Liga más importante del mundo, haz lo posible para que Messi no se vaya, ¿no? Que puede ser un órdago final de Laporta. Vamos a ver, Messi quiere quedarse en el Barça. Esa esperanza tiene que quedarle a los culés. Y quiero esperar o quiero pensar que efectivamente es un órdago el comunicado y no algo definitivo, ¿no? Tampoco me parece que la forma de despedir a un jugador sea a través de 6 líneas. Un jugador que ha sido tan importante en la historia del Barça y con una relación personal con Laporta muy importante, ¿no? Veremos qué pasa, si ha habido problemas con esa reunión de Laporta con el padre de Leo Messi. Si efectivamente hay cláusulas absolutamente imposibles, hay una parte del contrato insalvable, veremos si era así, o si la culpa, como dice el comunicado del Barça, la tiene Tebas, y Tebas va a rectificar o puede ayudar de alguna forma y que no quede como el malo de la película. Muchas preguntas hay que contestar esta noche en El Chiringuito. Muchas preguntas, esperamos escuchar esas respuestas con todas las ganas de que estés ahí y que te quedes también en Jugones, Josep. Te esperaremos a las 12. Recordamos ya esa programación especial, gracias Josep por las claves, a las 22:43 esa entrevista de Jordi Évole a Leo Messi, la recuperamos justo después del intermedio y como les decíamos a las 12 en punto ese especial del Chiringuito con Josep Pedrerol. Nos vamos, se quedan ya con la Meteo y Deportes. Gracias por estar ahí, adiós. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si acaba de llegar usted a su casa y ha puesto la tele, va a alucinar con lo que le vamos a contar porque la noticia de la tarde ha saltado a las 7:52 aproximadamente en el mundo del deporte, es que Leo Messi no va a seguir en el FC Barcelona. Lo ha anunciado el propio Barça en un comunicado que vamos a ver lo primero porque este programa va a ir dedicado íntegramente a esta gran noticia que va a permitir, que va a suponer que Leo Messi abandone el FC Barcelona. Vamos a ver las colas del... Ahí lo tienen. Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barça y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy. Es decir, que el Barça dice que había acuerdo con Leo Messi, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Y dice, normativa de la Liga Española, es decir, que está señalando a la Liga. Ante esta situación, Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se pueda cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Un comunicado de solo 12 líneas. El Barça despedió a Leo Messi, su gran figura histórica, en un comunicado de solo 12 líneas. Nos vamos a Barcelona. Ahí está Marc Fuster, que sigue al Barça al milímetro. Lo que está pasando durante este verano, lo que ha ocurrido con Laporta y con Messi todo este verano, decía Laporta, todo va bien, con el micro de Josep Soldado y de Marc Fuster. Marc, cuéntanos los últimos movimientos. ¿Por qué ese giro tan inesperado? ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues Óscar, es el giro que nadie esperaba porque de hecho hoy, mientras estábamos esperando a Jorge Messi que se escondía o que salía por otra puerta que no se le esperaba, por una terminal que no estaba previsto que lo hiciese, comentábamos, bueno, esta tarde, sobre las 6, se hará oficial y mañana incluso una rueda de prensa. Eso es lo que inicialmente se hablaba y cuando hemos empezado a ver esas primeras noticias y a las 19:45, una hora que recordarán todos los culés y seguramente todos los compañeros que hemos estado aquí casi desde esta mañana esperando a Jorge Messi, pues las caras de decepción y de no entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, te puedes imaginar. Ayer por la noche llegaba Leo Messi, todo apuntaba, porque lo que estaba previsto era que firmase hoy, que se hiciese oficial hoy, pero es que este cambio de guión no estaba en ninguno de los libros que nosotros teníamos anotados. Coincido con Josep en lo que comentaba antes en el informativo, en el que esto puede parecer un órdago. De hecho, yo hoy he recibido un mensaje en el que decía, calma, esto puede ser una partida de póker, ojo que al póker se puede jugar también de farol, se puede ir de farol. Así que veremos cómo avanza todo, pero a mí me parece increíble y surrealista que al mejor jugador de la historia de tu club le despidas con un comunicado, como decías ahora que escuchábamos, de 12 líneas y ahora el Barça hace unos escasos minutos también ha colgado un vídeo de 7 minutos, el que podríamos ver en Barça TV entre rueda de prensa y entrenamiento del Barça. Así que algo surrealista lo que se ha vivido hoy, incluso más que lo del día del Burofax. Marc, entonces, por lo que estás diciendo, por las informaciones, por lo que contaba antes Josep Pedrerol,
El Barça sacó un comunicado diciendo que Messi no sigue en el Barça. ¿Y hay posibilidades de verdad de que Leo Messi siga en el Barça después de este comunicado? ¿Puede ser un órdago diciendo Leo Messi se va y que luego continúe? Sería ya el colmo del surrealismo, ¿no? Ahora mismo la realidad es que Messi está fuera y eso es la única noticia que podemos confirmar. Pero es verdad que, como comentaba Josep y como os puedo contar, parece que sí que hay cierto pulso. Lo que pasa es que el Barça ahora mismo está en una condición de jugar un pulso y salirle mal, pero solo hay dos opciones. Si te sale bien, seguramente estaríamos hablando de que Joan Laporta podría ser casi presidente de la Generalitat, pero si te sale mal, ya lo has comunicado, ya lo has hecho oficial y ya todos los culés asumen que Leo Messi ya no es jugador del Barça. Entonces, la partida está echada, las cartas están sobre la mesa, veremos si realmente mañana, por lo que nos cuenta Joan Laporta a las 11 en una rueda de prensa que ha convocado el Barça de forma extraordinaria, es un farol, no lo es, pero lo que sí que os podemos contar es que Leo Messi hoy estaba muy triste porque daba por hecho que esto estaba cerrado. También es verdad que había ciertas dudas, seguramente, de lo que estaba siendo este Barça, pero es la realidad también apunta que Joan Laporta no tenía mucho margen. El fair play ahogaba, se lo había pedido por activa y por pasiva a Javier Tebas, veremos si realmente ese pulso lo gana Laporta, lo gana Tebas, pero parece que uno es inflexible y el otro debe de adaptarse. Veremos también si se marcha Leo Messi, en realidad, si esto a la Liga y a Javier Tebas en particular le interesa y le conviene. Bueno, muchas preguntas sin respuesta. Mañana Joan Laporta a las 11 va a contestar a todas. Vamos a volver después con Marc Fuster. Pero antes, vamos a ver imágenes. Por ejemplo, la última renovación de Leo Messi, ¿se acuerdan cuándo es? Noviembre de 2017. Ahí está. ¿Se acuerdan quién era el presidente? Josep María Bartomeu. Era su gran reto. 118 millones por temporada firmó Leo Messi y ha firmado, firmó y se ha acabado en este 2021. Durante todo este tiempo, desde que Laporta es presidente, ha estado diciendo todo va bien, Leo Messi va a seguir. Vamos a ver ese vídeo de Joan Laporta hablando sobre Leo Messi durante todo este tiempo. Era cuestión de horas. Bé, estem fent el possible i encara no està resolt del tot, però progresa bé. La renovación de Leo Messi por el Barça estaba casi hecha. Todo progresa adecuadamente, ¿vale? Estoy convencido que Leo continuará ganando y compitiendo con el Barça. Solo faltaba ayuda de la Liga. Querríamos, pues si es posible, más flexibilidad por parte de la Liga, tal y como han hecho otras ligas del continente. Son las normas que hay que cumplir, pero es que las tiene que cumplir desde el Alcorcón hasta el FC Barcelona, ¿no? Es el mejor jugador del mundo y tenerlo en la Liga pues siempre ayuda a promover la Liga por todo el mundo. Era su gran promesa. Nosaltres intentarem doncs, que continuï perquè és el millor jugador de la història. Quería que el mejor jugador se quedara. Faré tot el que pugui, però bueno, ella ho sap. Por eso Laporta lo ha intentado todo. Todo va bien. Todo va bien. Ha negociado bajadas salariales de jugadores de la primera plantilla. Pensa que vam dir que faríem tot el possible dins de les possibilitats del Barça. Pero al final no ha podido evitar que Leo Messi se marche del Barça 21 años después. Pues estas son imágenes de anoche, las veíamos anoche. Leo Messi llegando a Barcelona, todos pensábamos que era para firmar su renovación con el Barça, que se iba a anunciar en los próximos días, que el domingo iba a jugar el Gamper, que vamos a ver aquí en la Sexta, pero la situación ha dado un giro radical. El Barça ha anunciado que Leo Messi, después de 21 años, no va a seguir en el FC Barcelona. Se nos va el tiempo, no tenemos más. Mañana hay rueda de prensa de Joan Laporta a las 11 de la mañana con muchas preguntas en el aire. Y esta noche, ahí lo ven detrás, el Chiringuito a las 12 de la noche con Josep Pedrerol, que está de vacaciones y vuelve para hacer este programa. Así que no se lo pierden. Se quedan a la Sexta con el Intermedio. Mañana más deporte. Jueves, disfruten. Adiós.